Sí, a todas las personas que no se inscribieron en la primera etapa, en que se abrió en marzo, ahora en agosto, desde el primero hasta el 31, vamos a estar ahí en Francés 43, inscribiendo a todas y todos los estudiantes que quieran inscribirse para, bueno, para acceder a las becas Progresar, desde el primero hasta el 31 de agosto, abierta la convocatoria. Recordemos también que está apuntado a aquellos alumnos de 16, 17 años. Que están estudiando en el colegio secundario o primario, es decir, la educación obligatoria, como también aquellos que están en terciarios de universidades, que son, bueno, hasta 24 años. También quienes están estudiando en las escuelas secundarias o en primarios, terminando sus estudios y son mayores de edad, también pueden acceder hasta 24 años. Y después, bueno, el sistema también plantea ciertas excepciones para madres con hijos menores de 18 años, quien pueden acceder al beneficio hasta los 35 años. Y aquí aquellos que estén estudiando sus últimas materias que no se hayan inscripto también pueden ser mayores de 25 años y seguir cobrando el Progresar. En el caso de que se hayan inscripto o hayan tenido algún problema con la inscripción, sí llevar todos los datos que ingresaron en ese momento, pero si no, directamente con la información personal, es decir, CUIL y DNI, pueden acceder al beneficio. Van desde las 8 hasta las 18 horas, pueden estar en coordinación de juventud y les vamos a estar dando una mano. Todo lo que tenga que ver con cuestiones administrativas lo podemos solucionar, así que bueno, recuerden de que es muy importante también acceder a la beca. La ampliación que ha hecho el Gobierno Nacional hasta los 16, 17 años para poder fomentar de que no se abandone el colegio es muy importante, así que es una gran ayuda. Quienes no se hayan inscripto, recordemos, del primero hasta el 31 de agosto están abiertas las becas Progresar.